Por aquí y ya vamos recto ya. ¿Sí? Gracias.
que quiera. Y a mí se me enciende la voz, se me enciende la sangre de este genocidio que está haciendo Israel con este pueblo. Lo quiere eliminar, lo quiere con el consentimiento de los pueblos del Estado Europeo. Se no lo podemos estar permitiendo. Tenemos que decirle a Israel que somos unos asesinos, asesinos del pueblo. No quiere peor hijo de este Hitler. Está aniquilando a un pueblo que tiene el derecho de vivir donde vive. Es impresentable que estemos aquí, el resto de los países, viendo cómo son asesinados las mujeres y los niños, viéndolo desde la televisión en nuestros sillones. Eso no se puede consentir a nuestro gobierno. Hay que decirle que ya está bien, que no puede ser, que es cómplice de la sangre, de este derramamiento de sangre. De vergüenza. Yo como español siento vergüenza que nuestro gobernante le siga vendiendo armas a esos criminales. Muchas gracias por vuestra asistencia. Condenamos enérgicamente los bombardeos que se están llevando a cabo por parte del Estado de Israel en toda Palestina y especialmente en Gaza, y que han provocado ya decenas de muertos, la mayor parte niños, mujeres, ancianos y civiles, y con ello una nueva destrucción de viviendas e infraestructuras. Esta nueva escalada contra Gaza se une a las desatadas en 2008 y 2012. Las intervenciones terrestres, marítimas y aéreas continúan provocando aún más muerte y destrucción contra una población indefensa y un Estado sin fuerzas armadas, cercada y asolada por el hambre, el miedo y la miseria, donde los heridos apenas pueden ser atendidos en hospitales, bombardeados, sin medios ni medicamentos. La situación de terror permanente en que viven los palestinos en general y de la Franja de Gaza en particular, siendo esta la cárcel más grande del mundo, donde en apenas unos kilómetros viven hacinados 1,5 millones de palestinos, la construcción del muro, los checkpoints, los asentamientos de colonos, hacen la vida imposible para los palestinos. Se trata de una acción inhumana, insoportablemente cruel, siendo un crimen de guerra, que exige una reacción contundente y urgente de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, y por supuesto del gobierno español. Pedimos la intervención urgente de la llamada comunidad internacional para exigir al gobierno de Israel que ponga fin a este ataque indiscriminado, que levante el bloqueo de Gaza y que respete los tratados internacionales como el Convenio de Roma o el de Ginebra y todos los acuerdos y resoluciones de la ONU, continuamente ignorados y despreciados sin apenas reacciones de dicha comunidad internacional. Especialmente pedimos a la Unión Europea, que siempre mira hacia otro lado o se limita a pedir un retórico alto al fuego, como si ambas partes tuvieran la misma responsabilidad, que de forma inmediata asista a la población palestina de Gaza, protegiendo a esta y llevándole la ayuda humanitaria imprescindible en lo que es un holocausto genocida. Denunciamos la complicidad asesina de los Estados Unidos con Israel. Para solidarizarnos con el sufrimiento del pueblo palestino y con su causa, para pedir el cese inmediato del genocidio y para hacer oír estas exigencias a la comunidad internacional, exigimos la paralización inmediata de los bombardeos y del genocidio en Gaza. El fin del bloqueo al que Israel tiene sometida a la población de Gaza en forma de castigo colectivo. La intervención internacional, especialmente de la Unión Europea, para asistir y proteger al pueblo palestino de Gaza. La revisión y paralización de los acuerdos económicos con Israel hasta que no cumpla con el respeto a los derechos humanos de la población palestina. Que el gobierno español
deje de vender de forma inmediata armas a Israel, rompa los acuerdos diplomáticos, económicos y comerciales, hasta que cese el genocidio contra el pueblo palestino, actúe a favor de la paz y contra las violaciones de derechos internacionales. Escondido. Cumplimiento de la legalidad internacional y de todas las resoluciones de las Naciones Unidas para con los palestinos. Pedimos al gobierno español, al autonómico y a los gobiernos locales y a la ciudadanía en general el boicot a todos los productos israelíes. Código de barras 729. Solo la solidaridad y la movilización internacional pueden parar este genocidio. No es una guerra, es un genocidio. ¡Viva Palestina Libre! Nuestro dolor, que nos duele Gaza, es visibilizarlo a través de un minuto de silencio compartido. Nada es casual, todo es un fractal, ¿sabes? Son problemas de la élite financiera que nos están recogiendo como si fuésemos ganado, nos están manipulando, nos están metiendo miedo, están enfocando todo al miedo, todo al control, al miedo. El atentado de las Torres Gemelas provocó un miedo mundial. El atentado ha provocado que vayan a Irak. Nada es casual, el atentado ha provocado que vayan a Irán, a Libia, al Líbano, a Siria, a todos estos países. Todos estos países que si ahora guardan una relación estrecha con Israel es que ya no existen. Es que Israel cada vez tiene menos enemigos en su entorno. Es que Israel es una creación del Estado de Estados Unidos y del Reino Unido. Son facciones, son grandes potencias ocultas en el sionismo. No tienen bandera, son sionistas, son asesinos, son nazis. Son verdaderos nazis que aún existen y que desde el proyecto Paperclip, que todos debemos conocer, cuando acabó la guerra, hubo un proyecto que se conoce el proyecto Paperclip, donde todos los nazis, altos cargos, fueron llevados a Estados Unidos en submarinos y allí continuaron con sus proyectos. Proyecto que no es más que el nuevo orden mundial. Un orden totalitario donde Estados Unidos, en el país totalitario y capitalista por bandera, quiere llevar a la Unión Europea. Ya estamos viendo firmas de agroganadería donde los transgénicos van a ser aprobados por Europa. Esto está ocurriendo porque Estados Unidos, como capitalista, intenta esclavizar a Europa de cualquier manera. Ya provocó la Segunda Guerra Mundial para crear ligas de naciones, para crear toda esta globalización. La globalización es una mentira. Y a nosotros nos tienen dentro, en organizaciones, en divisiones. Me gustaría añadir que todo esto viene por dos facciones. Estos son teorías. Existe una gran tesis en el mundo que es el capitalismo y una antítesis que es el comunismo, ¿vale? Y si ellos controlan ambas facciones, solamente tiene lugar a una cosa, que es la síntesis, ¿vale? La solución que ellos buscaban.
Entonces digamos que la liga del comunismo y la liga del capitalismo está controlada y manejada por la misma élite financiera, por el sionismo. Todos son burgueses, todos lo fueron antes de ser grandes revolucionarios, pertenecían a la burguesía. ¿Por qué existen? Porque somos una disidencia controlada, somos un pueblo controlado, donde canalizan nuestra energía. El movimiento de los indignados del 15M es una estafa más. Es una estafa que ha dado lugar a más y más estafa, que si no despertamos, todo será un pufo por la élite financiera para distraernos, para canalizar nuestra energía y que no miremos lo que están haciendo. Somos piezas en un tablero de ajedrez que no movemos nosotros, mueven ellos. Y somos espectadores de la nueva orden mundial, simples espectadores, solo estamos para observar. Y aquí estamos con todo nuestro dolor, pero ojalá esto sirva de algo. Ellos se ríen de nosotros, siguen su juego, su pantomima. En Ucrania, en Grecia, somos corralitos, somos experimentos. No hay dinero en la banca española. Hay un 1% solo de 100 euros que metemos. ¿Dónde está nuestro dinero? Nos han hecho un corralito y no lo sabemos. Vamos todos los que estamos aquí a sacar el dinero a los bancos. A ver si está. No lo tenemos. Nos lo han robado y nos han hecho un corralito. Y lo pagamos a base de recortes y de precariedades en los estudios y de basura que nos están metiendo. Y son ellos, la nueva orden mundial, la Unión Europea, el Estado nazi, que nos domina desde la Segunda Guerra Mundial. No desaparecieron nunca. El fascismo en el 36 corrompió el comunismo de una manera u otra y vencieron en Cataluña. ¿Continuó el fascismo en nuestra Constitución? No, es real. Es una utopía basada en principios inspiradores para comernos el coco, para que nos creamos que somos libres y no somos libres. Beberse un Fanta o un Coca-Cola y elegir ir al cine o ir con la novia no es ser libre. Nos visten, nos dan moda, nos comen el coco y no somos libres. Somos esclavos y estamos pagando por nuestra sumisión, por nuestro conformismo. Tenemos que despertar, nos tiene que doler de verdad la situación. Y esto lo deberíamos de haber hecho en el Mundial. No deberíamos de haber permitido que se diera el Mundial con esos niños brasileños muriendo. Y ahora permitimos Palestina y la abdicación del rey y todo junto. Joder, están jugando con nosotros. La nueva orden mundial nos pisa los talones. Despertemos, por favor. Desgraciadamente en ningún país ha habido partidos comunistas y a mi conozco. Y los partidos comunistas han sido también como los cristianos. Los cristianos tienen ortodoxos, calvinistas, beatos. Los cristianos están diferentes, en diferentes, y vamos, diremos, de opciones, ¿no? Pero los comunistas, hay comunistas como la China que no la permitimos porque es el capitalismo de Estado y encima no respeta los derechos humanos. Han muerto muchos comunistas españoles, ¿saben? Muchos comunistas españoles han muerto en las cárceles, en las torturas. Yo tuve que irme de aquí y dejar a los hijos pequeños con mi mujer. Me tuve que ir con 27 años. Donde ponía y en el consulado de Hamburgo, en el consulado de Hamburgo, con el hijo militar, teniente coronel de San Fernando, dice: yo no he venido aquí a pasar hambre, yo no he venido aquí a quitarme del hambre, porque mi padre tenía mucho dinero y era un fascista. Yo vengo aquí a vivir en libertad de Europa.